chino es el encargado de este grupo. ¿Seferino? No, Sergio. ¿Seferino solo? Ustedes vienen de Santiago del Estero. ¿Cómo llegaron de Santiago del Estero acá? Y bueno, primero, como te digo, fuimos a Concordia en octubre. Ahí teníamos la primera temporada. Bueno, ahora, no sé, tenemos una sola ducha, ¿sí? Pero como Nacho, tomamos agua al sol y... Sí, eran 30, ¿no? Claro. Bueno, pasaron 30, sí, complicado, con una sola ducha, bañado, claro. También cosechero. ¿Y fecha de ingreso? Acá, y bueno, no estamos, viste que había temporada, vinieron un grupo primero, otro después. No, pero para las diferentes cosechas que vos mencionabas que hacías, siempre con el mismo patrón, las vinagradas. El domingo no. Ah, domingo. No, haciendo que la ruta esté a julio. Pero en este momento sí. Ahora sí, sí. Ahora sí están trabajando. Cuando la fruta está, sí. Cada por día, por mes. Sí. En directo, ¿viste? Se siente cuando termina la campaña, termina el 15, 20 de enero, pero mientras uno necesita, eso dan la plata. Hoy, en la provincia de Buenos Aires, hay miles de trabajadores golondrina. Contratados temporalmente o en negro, carecen de la mayoría de los derechos y beneficios que un trabajador en blanco. En el sector rural, no han cambiado esta condición en 100 años. En el centro comercial, referencia a artículos de pirotecnia, justamente en lugares donde comerciales donde se desarrolla esta actividad y donde los trabajadores estaban en serio riesgo de vida en función de la falta de los elementos mínimos de seguridad e higiene laboral. Así que ya estamos concluyendo con esta tarea y continuaremos seguramente en otro centro comercial, teniendo como premisa fundamentalmente preservar la seguridad e higiene de los trabajadores del lugar, tal como el gobernador Daniel Scioli y nuestro ministro Portango permanentemente velan por esta circunstancia. Permiso. Se tomó la, la UTE.
de 27 años acusado de celo. Vialet Massé presentó su informe el 30 de abril de 1904. En su prólogo decía: son rarísimos los patrones que se dan cuenta de que el rendimiento del trabajo es directamente proporcional a la inteligencia, al bienestar y a la alegría, sobre todo del obrero que lo ejecuta, y no al tiempo que dura la jornada, cuando ésta pasa de su límite racional, y mucho menos los que alcanzan a comprender que manteniendo a sus obreros en la miseria, lo mantienen en la tendencia al vicio y al delito, que ellos pagan en último término. La condición del trabajador es de lo más inestable y nadie se cuida de sacar de él los rendimientos mayores posibles, no considerándolo sino como un medio, menos importante que la máquina y que la bestia, que éstas tienen un precio de compra, son un capital que es preciso conservar, mientras que si un hombre se pierde, se repone con otro.